Gracias, presidenta. Esta tarde el Partido Popular nos presenta una proposición no de ley sobre la formación profesional dual que ciertamente nos ha parecido un poco extraña y le vamos a explicar por qué. Esta proposición comienza señalando, como si tal cosa, que el 35% de los jóvenes entre 25 y 34 años no ha logrado terminar el bachillerato ni la formación profesional equivalente. Y de este dato sangrante, ustedes deducen que tenemos un problema de empleabilidad y que se necesita una relación más estrecha entre la escuela y la empresa privada. Pero nosotros, estos datos nos dicen otra cosa a nosotros. Y desde luego nos parece que antes de hablar de empresas y empleabilidad, habría que abordar las carencias y debilidades de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, la falta de plazas públicas en la etapa 0-6, una etapa que tiene un peso fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas. O, por ejemplo, las actuales ratios profesor-alumno, que no están permitiendo una atención personalizada. O, por ejemplo, los programas de atención a la diversidad. Son problemas estructurales que, aunque el señor proponente está hablando por teléfono, son la causa del fracaso escolar en nuestro país. No estamos, por tanto, ante un problema de empleabilidad. Estamos ante un problema de segregación y de dejar abandonados a su suerte a muchos chicos y a muchas chicas por no invertir al menos el 5% en educación. Y este problema no cae del cielo. Este problema lo crean ustedes con sus políticas clasistas de multiplicar conciertos y subvenciones a la escuela pública mientras desmontan la educación pública. Por cierto, todo nuestro apoyo a una comunidad educativa que, cansada de falsos pactos educativos y de recortes encubiertos, esta tarde vuelve a las calles a defender la escuela de todos, la escuela de todas. Esta proposición plantea también, cito, incrementar la partida presupuestaria de 2018 en acciones de formación profesional dual. Lo curioso es que en el año 2017, en los presupuestos del año 2017, el programa de formación profesional contaba con 54 millones de euros, mientras que este año cuenta con 46 millones, es decir, 8 millones menos. ¿Nos podrían explicar dónde ha quedado ese incremento? ¿Qué sentido tiene que el partido que sostiene al Gobierno proponga este tipo de PNLs para quedar bien si luego el Gobierno no lo cumple en los presupuestos? En fin. En su PNL ustedes mencionan mucho a Alemania como ejemplo de FP dual. Ojalá, dicho sea de paso, también la tuvieran como modelo en cuanto al precio de las matrículas y para asegurar la gratuidad de los estudios universitarios. En cualquier caso, el problema de su FP alemana es que sigue sin tener en cuenta la realidad del tejido empresarial de nuestro país, de España, compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes. Y como es lógico, muchas de estas empresas no cuentan con las instalaciones ni con el equipo técnico formativo para orientar y para dar una buena formación a los estudiantes. En este sentido, creemos que no sirve de mucho prometer una FP alemana si no se acomete un cambio de modelo productivo y una recuperación industrial orientada hacia la economía digital y hacia la economía verde. Ahí la FP dual sí podría tener un papel para incorporar a una nueva generación de jóvenes a esa transición económica. Pero es que además no hay un proyecto de FP dual ni hay una regulación específica sobre esta modalidad formativa, por lo que en cada comunidad autónoma nos encontramos con realidades completamente dispares. Hay comunidades, por ejemplo, donde son los propios tutores los que tienen que ir puerta por puerta de las empresas para que acepten alumnos, porque la administración no se hace cargo. Hay otras comunidades donde los estudiantes no tienen contrato, están trabajando sin contrato, o donde la idea de alternancia que se planteaba originalmente y que es como se hace en Alemania, es decir, que una parte de la formación sea en el centro y otra parte sea en la empresa, no se está cumpliendo. En fin, esta situación de la FP dual nos lleva a pensar que quizá lo que se necesita no es tanto un impulso, como recoge su PNL, sino replantearla de arriba abajo. Y en ese sentido, les hemos planteado una enmienda que apunta a algunos de estos problemas y a algunas posibles soluciones también. Muy rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, en primer lugar, habría que establecer un sistema riguroso y exigente de empresas participantes que evite la devaluación de los ciclos formativos. En segundo lugar, hay que garantizar, y esto es fundamental, que no haya ni un solo chico o una sola chica de formación profesional dual sin contrato o sin una beca salario adecuada. Y además, en tercer lugar, hay que impulsar una formación específica para los tutores de empresa y bajar las ratios, porque lo que no puede ser es que haya alumnado sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de orientación y que se pasen un año haciendo de chicos y de chicas de los cafés. En definitiva, y para concluir, desde nuestro Grupo Confederal pensamos que la inserción laboral y la calidad del empleo no tienen que ver solo con la cualificación de la población,
sino más bien con la calidad de las instituciones del mercado de trabajo y del tejido productivo. Y por supuesto que la cualificación de la población debe garantizarse con buena educación y con buena formación, pero también con salarios y condiciones de empleo dignas. Y esa es la parte que ustedes siempre se dejan fuera de la ecuación. Pero lo cierto es que solo habrá una formación profesional de calidad cuando ustedes miren a ambos lados de la ecuación, a una formación de calidad, pero también a unos salarios y a un empleo de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo.